Es un honor y una satisfacción poder participar en este acto en conmemoración del 75 aniversario de este laboratorio. Hoy, Normon es una de las plantas de investigación y de fabricación de medicamentos más avanzadas de Madrid, de España y de Europa. En el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Hemos impulsado una profunda transformación y reforma de nuestro sistema sanitario. Hemos puesto en marcha nada menos que doce hospitales nuevos, setenta centros de salud. Hemos impulsado muchas medidas para mejorar la sanidad, como por ejemplo que la cirugía se hace en Madrid en menos de treinta días de plazo. El gasto farmacéutico ha podido disminuir gracias a la promoción de los medicamentos genéricos. Más del 42% del total de los medicamentos recetados son... hoy en día genéricos. Y hoy 8 de cada 10 prescripciones de medicamentos recetadas por nuestros médicos de atención primaria ya se prescriben por principio activo. El ahorro ha sido de más de 23 millones de euros y eso es lo que nos permite destinar estos fondos al sostenimiento y a la mejora de nuestro sistema sanitario. La industria farmacéutica es una industria estratégica para el desarrollo de la Comunidad de Madrid. Madrid concentra hoy más del 40% de la industria farmacéutica y biotecnológica de toda España.